Hola chicas, buenas noches. Chicos, buenas noches. Hola, hola. ¿Están ahí o no? Ah, buenas noches, Brigitte. Buenas noches, Hilda. A ver, ¿quién me dice si están o no están? A ver, ¿quién quiere hablar? Buenas noches, Cristina. No, yo quiero escuchar su voz. A ver, alguien que me quiera hablar. Aquí estamos, pero no escucha ninguna. Y a mí no me gusta leer, ¿ah? Buenas noches, buenas noches. Ahí está Pamela. A ver, Pamela, ¿qué tal? Pamela. Pamela. Ahora sí. Pamela. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, te escucho, sí te escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Ya pensé que no iba a venir, ya estaba. ¿Por qué? Yo cuándo he faltado porque yo he querido. Ya me preocupaste, Ay, ya. mentira, profesor, es una bromita. Ah, ya. Ya. A Ya, ver, profesor. ya. Está bien, esa broma vale, pues, ¿no? Claro. A ver, Ludima. Luzdina. Profesor. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches a todos los compañeros aquí, pues con los ánimos, bien chévere. Y ¿Sí? escucharlo a usted, claro. ¿Ya? Anima, anima, escucharlo a usted, profe. ¿Cómo que anima? Tiene un buen ánimo, pues, para estar en las clases, Ah, ya, motiva. no, claro, la clase es bonita, pues. Claro. A ver, ¿qué día es hoy ya? ¿Cómo? ¿Qué día es hoy? Martes 7 de junio, ¿Y qué celebramos? Día de la Bandera. Ah, sí, Día de la Bandera. A ver, cuénteme, a ver, ¿qué sale de la bandera? A ver, ¿quién me dice algo? A ver, sabemos que ha sido un día de batalla. ¿Ya? La batalla del 7 de junio, profe. Está bien, está bien. La Que batalla del nuestros 7 de junio. A ver, ¿quién héroes más me pues dice? ¿Ya? ¿Quién más me pelearon dice? A ver. A ver, ¿quién me quiere hablar? A ver. No, pues, Jenny, pero dime, pues, o sea, así con palabras de letra, no, pues. A ver, dígame, ¿qué celebramos, a ver, el 7 de junio? ¿Ah? Buenas noches, ya. Buenas noches, Liz. Día de la Bandera. Pero dígame, ¿qué cosa celebramos? Pues, Día de la Bandera nomás, no, pues no. A ver. ¿Don José de Martín? Ah, ya, que soñó con nuestra independencia. A ver, yo le voy a contar, ya, le voy a contar, a ver qué tal me sale, ya, pero le voy a contar, a ver, la historia del Día de la Bandera, ya. Pero primero. Claro, la batalla de Arica, pues, ¿no? A ver, primero le voy a contar que en la batalla de Arica, antes de la batalla de Arica, el coronel Francisco Bolognesi había dicho: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Así dijo, ¿ah? Ya, entonces, pero ¿por qué lo dijo? Vamos a ver en la historia, ¿qué nos narra la historia? Resulta que días antes de la batalla, ¿ya? El coronel Baquedano envía pues al mayor Juan de la Cruz Salvo a que vaya a la plaza de Arica, ¿no? Donde estaba don Francisco Bolognesi al mando de las tropas peruanas, y le dice más o menos así, pues, ¿no? Coronel, yo creo que se tiene que rendir.
porque nosotros somos más y los vamos a aplastar. Entonces, el coronel Francisco Bolognesi siempre se lo queda mirando, pero no tiene que hablar de este, ¿no? Además, tenemos mejores armas que ustedes, pues, así que mejor ríndanse. Entonces, dice, a ver, espere un momentito, ¿no? Y él se fue, pues, a hablar con sus 15 oficiales, ¿no? 15 oficiales, entre ellos estaba Recabarre, estaba Afonso Ugarte, qué sé yo, estaban ahí todos los oficiales. Entonces él le dice, a ver, señores, caballeros, acaba de venir el mayor Juan de la Cruz Salvo, dice que es chileno, y aprendí la rendición de la plaza. ¿Qué? Dicen ellos, pues no, se sorprenden, pues no. ¿Cómo que la rendición de la plaza? Dice que nosotros nos vamos a rendir. Entonces, a ver, yo le he dicho que me espere, yo no he hecho nada, ni una respuesta. Entonces, de uno a uno le dijeron al coronel que no se rendirían ellos, que se iban a morir si quieren ahí, pero no se rendirían. Entonces, Bolognesi, captando lo que han querido decirle, ¿no? Es que le dice, pues no, al mayor Juan de la Cruz Salvo, le dice, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. El otro pues se lo quedó mirando, sorprendido, y no tuvo más que, chao coronel, y se fue, pues no. Y de verdad, pues no, el día de la batalla, el 7 de junio a las 5:30, ¿no? Los chilenos madrugaron para ganarle a los peruanos, ¿no? Porque de verdad que nos ganaron. Y nos ganaron olímpicamente porque se llevaron a todos los soldados peruanos y los exterminaron. ¿Ustedes han visto esa foto de Repase, no? Donde un chileno está con la bayoneta ahí dándole a un peruano, ¿ya? Y Bolognesi está con la pistola ahí, ¿no? Ese se Repase, ¿ya? Eso quiere decir que que los chilenos mataban a todos los peruanos que quedaban vivos, ya que estaban heridos. Entonces, cuando ya había acabado la batalla, pues no, ya estaba ya por acabar la batalla, quedaban unos cuantos peruanos, algo con Repase, ¿no? Y en eso lo encuentran, pues, por ahí a coronel Francisco, al mayor Afonso Ugarte, ¿no? Lo encuentran ahí, dando vuelta, estaba con su caballo ahí sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, lo ven los chilenos y se lanzan, pues, a corretearlo ya para quitarle la bandera, y él, pues, ¿no? Hasta que, ¿cómo me van a quitar la bandera a mí, pues, no? Entonces, se lanzó contra el morro de Arica, ¿ya? Hasta que asustó a su caballo, ¡pum, pum, pum! Y se fue al morro, pues, ¿no? Se fue al abismo, ¿no? Al vacío. No al vacío, no, sino porque había agua, pues, ahí abajo, ¿no? Y ahí quedó, pues, ¿no? Ese hecho de heroísmo, ese hecho de amor a la patria, ¿no? Es lo que celebramos nosotros, ¿ya? De Alfonso Ugarte, que se arrojó con la bandera para que no le quiten los chilenos, pero yo voy a lo que dijo Francisco Bolognesi, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir. Y esto yo les digo porque a mí particularmente, cuando a mí me la contaron esta historia, yo tendría pues 12 o 13 años seguramente, porque me la contaron en primaria. Y esa palabra se me quedó en la cabeza, ¿ya? Y desde ahí, cuando tengo algo que hacer, siempre me he dicho, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir. Y me ha servido, porque eso me llena de energía, me llena de ánimo para poder cumplir lo que me he propuesto, ¿no? Porque tengo deberes sagrados que cumplir. Y eso le digo a ustedes, ¿no? Si ahora están estudiando, ¿no? No decaigan, no se desanimen. Van a haber cosas difíciles, sí, ¿no? Como Francisco Bolognesi, que tenía la batalla encima. Pero había gente que te dice, ya no estudies, no, ¿para qué vas a estudiar? Ya no, ya, deja eso, que estudie con otra persona. Oye, si tú te has propuesto algo, no importa que venga Baquedano y te diga, ríndete. No te vas a rendir, pues, ¿no?
Tú sigue para adelante nomás. Tengo deberes sagrados que cumplir. Debe repetir a cada momento. A veces tiene que hacer la tarea, tiene que cumplir trabajo. Estás con sueño, que te quiere dormir, ¿no? ¡Ah! Pero no, tengo deberes sagrados que cumplir. Entonces lo hace la tarea ahí, pues. ¿Ya? Hay personas que al hacer eso, ¿no? Cumplen pues con el objetivo de Francisco Bolognesi. Él tiene una pedagogía al decir esas palabras, ¿no? Porque le captó el pensamiento de los oficiales, de los 15 oficiales, para que él se lo diga al mayor Juan de la Cruz algo. Y hoy día han jurado, pues, ¿no?, fidelidad a la bandera por Francisco Bolognesi, por José Ugarte, ¿no?, que defendieron a la patria, defendieron a la bandera, hasta con su vida, ¿ya? Y que le toman el juramento a los soldados y le dice, ¿no?, juráis por Dios y le prometéis a la patria seguir constantemente a vuestra bandera. Entonces tú dices, pues no, sí, juro. Ese sí juro me hace recordar a los presidentes que hemos tenido últimamente, ¿no? Creo que son 6 o 7. Es presidentes que o están presos, o se han suicidado, o se han fugado, o están presos en otro país, o están enjuiciados, están ya para llevarlos a la cárcel. O sea, todos los que han sido presidentes han sido corruptos. ¿Que hemos elegido corruptos nosotros? ¿Hemos elegido corruptos? Yo no sé, ¿no? Porque hemos elegido a las personas y han sido, pues, malas personas. Toditos. Los peruanos no sabemos votar, ¿no? Porque ellos juran, ¿ah? Juro por Dios y por estos santos de evangelio, dicen, ¿no? Te ponen la mano en la Biblia todavía, ¿no? Juro por Dios y por estos santos de evangelio que cumpliré firmemente mi encargo que me han dado el presidente de la República, ¿no? Pero cumplen, ¿no?, con su promesa, como Francisco Bolognesi, que dice, tengo deberes sagrados que cumplir. Aunque me digan que no sea presidente, digan lo que digan, ¿no? Hasta quemar el último cartucho, pues. Pero con entereza. Yo estoy hasta creería que a los candidatos a la presidenta de la República le pongan un psicólogo. ¿Ha visto a los futbolistas cuando les llega el poder, la plata, ¿no? Tienen plata como cancha y comienzan a despilfarrar con las chicas, las vedettes, ¿no?, las cantantes, qué sé yo, pues, ¿no? Ahí está Piqué con su Shakira, qué sé yo, ¿no? Y le pone psicólogo cuando están haciendo, despilfarrando su plata, pues, ¿no?, para que la fama no los obnubile, ¿no? Imagínate, el presidente de la República tiene más poder que un futbolista. Pero ellos, pues, como son los poderosos, hacen lo que quieren, como quieren y donde quieren, pues. Así que, chicas, ya saben un poco de Día de Bandera, de dónde nació, y que en este día, pues, renueven sus pensamientos, renueven sus energías, renueven su voluntad de salir adelante y que todo sea para bien. Y éxito para todas, pues, éxitos, éxitos, ¿ya? Que sean éxitos tras éxitos, para que con la pedagogía de Francisco Bolognesi y con las palabras que él ha dicho, nos ayuden a nosotros a salir adelante. ¿Estamos bien? ¿Van a seguir? ¿Van a seguir o no? ¿Sí? Entonces repita conmigo, bueno, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Así, ¿no? Entonces, así, así, con fuerza, claro. Entonces, las chicas, ¿no?, los chicos, si que hay, van a cumplir sus metas, ¿ya?
Y eso es lo que tienen que hacer. No, no se desanimen. A ustedes le van a decir, oye, que ya, no, Barcaza, vas a estudiar. No, voy a quemar el último cartucho. Ahí, ¿no? Oh, ya duermes, ya es hora de dormir. Vete rato, tengo que quemar el último cartucho. Así, ¿ya? Entonces, a cumplir sus sueños, pues. Ahora sí, ya empezamos con la clase, ¿ya? ¿O quieren decir algo? ¿Ah? A ver, dos personas nomás, ¿ya? Que digan algo. ¿Nadie? Bueno. Ahí. Licia. A ver, Licia. Dime, Licia. Lucía, profesor. Ah, Lucía. Ya ves, ya vi mal tu nombre, ya. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. Yo decía, tengo deberes muy importantes y sagrados que cumplir, profesor. Ya. Eso es bueno, ¿no? Deberes sagrados que cumplir con... En cuanto a nuestros niños, profesor, estudiar y capacitarnos mejor por ellos. Claro, muy bien. Gracias. Otra, una mano más, ¿ya? Una más, a ver. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, vamos a... Ahí. Francis. A ver, Francis. Profesor, buenas. Tengo deberes sagrados que cumplir. Eso. Sobre todo con no rendirme para seguir estudiando y seguir trabajando. Claro, muy bien. Listo, ahora sí. Vamos a empezar con la clase de hoy día. Dígame, ¿qué hemos visto la semana pasada? ¿Ah? A ver, ¿quién habla primero? ¿Qué hemos, lo que han aprendido la semana pasada? Porque tienen que haber aprendido algo, ¿no? A ver, Jacqueline. Dime, Jacqueline. ¿Escucha, profesor? Sí, ahora sí te escucho. El arte de conversar. El arte de conversar. A ver, ¿qué has aprendido el arte de conversar? Bueno, yo he aprendido que como seres humanos debemos de siempre estar atento ante cualquier crítica de las personas que nos rodean y siempre respetar las opiniones de los demás. Ya, muy bien. Y ese arte de conversar debemos de inculcarlo y practicarlo diariamente desde nuestro hogar. Claro. Nuestras parejas, nuestra familia, nuestros hermanos y amigos. Listo, muy bien. A ver, Luzdina. A ver, profesor. Dime. Dentro del arte de conversar, lo que a mí me ha parecido interesante, pues es uno de los temas de la patología, de la comunicación. Sí. Entonces, ¿qué? De repente nosotros no lo conocíamos, esa palabra de la patología, pero sí muy importante conectarnos con las personas, ¿no? Hablar con las mímicas, con las señas y todo eso. Claro, muy bien. Nayeli. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Nayeli. Yo opino que el arte de conversar es muy importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y muy aparte también las patologías, los niveles que hay, ¿no? De cómo podemos hablar, de los temas que podemos hablar. Igual, si nosotros tenemos una comunicación con una persona, tiene que ser quizás del mismo tema para que sea entretenido, para que llame la atención, o hablar del mismo tema para así poder tener una buena comunicación, pues, ¿no? Gracias. ¿Ya? Gracias, Nayeli. A ver, Dorita. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho, buenas noches, ¿cómo estás? Acá bien, profesor. Quiero dar mi aporte de lo que hemos aprendido en el tema anterior, lo que es respecto al arte de hablar, es que para hacer una conversación
un intercambio de conversación con alguien, lo primero que debemos aprender es la habilidad de saber escuchar, profesor. Claro, eso es lo que me ha quedado y también sí, eso es muy importante, saber escuchar para que en base a lo que escuchamos nosotros podamos formular preguntas de lo que el otro interlocutor nos está hablando, ¿no? Para que claro, en base a esa conversación nosotros podamos entablar más un diálogo y llegar a un consenso que nos va a servir mucho para solución de problemas sobre todo. Gracias, profesor. Muy bien, Dorita, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el nuevo tema, ¿ya? El nuevo tema, que tiene que ver también con lo que hemos estado hablando, ¿ya? Es el arte de escuchar y de hablar, ¿ya? ¿Ya? El arte de hablar y escuchar. ¿Lo están viendo? ¿Ah? ¿No lo ven? Sí lo ven, ya ves, sí lo ven. A ver, Esther, a ver, dime, ¿qué es lo que ves ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, Esther. Listo. Ante todo, profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. El arte de hablar y escuchar. Tenemos que, principalmente, la comunicación, sabemos que es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, ¿no? Por la cual debemos aprender a escuchar y saber bien lo que vamos a hablar, porque ya con nuestras palabras podemos decir palabras que puedan herir a otra persona. Sí. Es listo. Mi opinión, profesor. Está bien, está bien. A ver, entonces vamos a ver la comunicación. Recomendaciones para la comunicación oral, ¿ya? Nosotros sabemos que la comunicación es un proceso de interacción, ¿no es cierto? Que se establece entre dos personas, ¿no? Dos seres también pueden ser, dos individuos, ¿ya? A través de signos, ¿ya? O palabras, ¿ya? Por ejemplo, estamos en el estadio, el árbitro saca una tarjeta, le pone la tarjeta amarilla o roja y le dice, no le dice nada, no te le pone la tarjeta, no lo mira con enojo, y el otro baja la cabeza nomás y sale la cancha, pues, ¿no? Ya tarjeta roja le puso, pues, ¿no? ¿Ya? O si no, el policía de tránsito, pues nosotros estamos ahí todos campantes manejando el carro, ¿no? Distraídos. ¿Ya? Nos pasamos la luz roja, el policía, check. ¡Ah! Me pasé la luz roja y ahora, ¿no? Ahí está pues las señales, pues no los signos, ¿no? O estamos manejando el carro, estamos yendo en micro, la combi, ¿no? Y vemos ahí el letrero de Inca Kola, pues nos vimos una Inca Kola refrescante y nosotros con sed dentro del carro, ¿no? Check, quiero salir para tomar una Inca Kola, bueno. Esos signos pues son los que presentan la señal perceptiva, ¿no? Una expresión no necesaria lingüística podemos asociar con un concepto, una idea. Por ejemplo, ¿no? Tú estás enojada, muy molesta, ¿ya? Con tu esposo o con tu pareja, ¿no? Y le dices, oye, quiero hablar contigo. Y el otro ya te miró la cara, te miró los ojos, tú no le has dicho nada, pero ya está temblando como gelatina, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Yo no sé, pero ya tú ya le dijiste, ya le sacaste, ya, ¿no? Y esa palabra, esos gestos que uno hace son pues expresiones no lingüísticas, ¿ya? Somos conscientes de que no es la comunicación lo mismo que el lenguaje. ¿Ya? No es lo mismo, ¿ah? ¿Ya? Comunicación es una cosa y lenguaje es otra cosa. En la comunicación entran las señales, entran las palabras, entran una facultad total del cuerpo humano, ¿ya? Podemos decir a la persona, ven, le podemos decir, ¿no? Sin hablar, ¿no? O
ya viniste, dice, pues no, ya viniste, ya. ¿Ya? O sea, ahí nomás estamos comunicando un mensaje que va, a veces acompañó la palabra, ¿no? Mediante la palabra articulada, ¿no? Y esa comunicación, pues, de doble sentido, doble salida, o doble entrada, ¿no? De doble entrada. La percibe el interlocutor. ¿Ya? La percibe el interlocutor. Mira, ve esta foto de acá, ¿no? Cómo se comunican las personas con su latita, su pita, ¿no? ¿Han hecho eso en el colegio inicial? Cuando hagan así, ¿no? Hasta con cajita de fósforo, ¿ya? Así, y se comunican ahí. Y, sí, con cajita de fósforo, con latita. Sí. ¿Ya? Ahí, entonces, le ponen ahí la pitita, ¿no? La amarran y por el hilo, ¿no? ¿Aló? Hola, ¿cómo está? Ya está, ya comunicación, ¿ya? ¿Ya? Sí, ¿ya? Y acá ya, pues, el viejo pues le está hablando al chico, ¿no? Le está dando consejo, ¿qué será? Pues, ¿no? A ver, lo que sí es convencional es la lengua, ¿ya? Es la lengua, ¿ya? La lengua sí no tiene parangón, pues, ¿no? No es conveniente, en este caso, hablar de idioma, ¿ya? Porque es una categoría política, no lingüística, ¿ya? La lengua es otra cosa, ¿ya? A ver, lo que hablas, ¿ya? La lengua es ya la codificación establecida de una determinada comunidad lingüística, ¿no? La comunidad lingüística del castellano es para toda la comunidad lingüística, pues, ¿no? ¿Ya? El inglés es para todos los de habla inglesa, ¿no? El quechua, para todos los que hablan quechua. O sea, es la comunidad lingüística, ¿ya? Lo que codifica las palabras, ¿ya? Por tanto, los seres humanos poseemos lenguaje, pero no es la misma lengua, ¿ya? Lenguaje, pero no es la misma lengua, ¿ya? Si bien es cierto, la lengua es el código, en otras palabras, el sistema de signos convencionales de una comunidad determinada de hablantes, ¿ya? También existe el uso particular de cada usuario, que es la lengua, el habla, ¿no? ¿Hablamos todos en castellano en el Perú? Sí, ¿no? ¿Nos comunicamos ahorita por castellano? Sí, ¿no? Pero los que hablan en Piura, pues, tienen su dejo, tienen su habla, ¿no? En Chiclayo tienen su habla, en Trujillo tienen su habla, ¿no? En Iquitos tienen su habla, en San Martín tienen su habla, en Pucallpa tienen su habla, en Puno tienen su habla, en Andahuayla tienen su habla, o sea, cada sitio tiene un habla diferente, ¿ya? Esto es el uso particular de cada usuario. El que habla su lengua, ¿no? Y tiene pues un dejo particular, ¿ya? Entonces, así tenemos ejemplo de habla culta y habla vulgar. Mira, las dos hablas son... hablamos de castellano, porque en castellano estamos hablando, ¿ya? Pero uno puede hablar cultamente y otro vulgarmente, ¿no? En otra palabra, lo normativo y lo subestándar, ¿ya? Teníamos presente que la referencia a la lengua estándar es la norma culta, ¿ya? Cuando tú buscas una palabra en el diccionario, para ver cómo se pronuncia, cómo se escribe, ¿no? O qué es lo que quiere decir. Entonces, siempre te va a hablar en una lengua culta, ¿no? No vas a buscar esas palabras en una lengua vulgar porque no existe, ¿no? A no ser que haya un diccionario de palabras vulgares, ¿no? Y lo vendan, pues, ¿no? Entonces, la persona que quiere hablar vulgaridades puede leer eso, ¿no? O puede ser que, como cultura, ¿no? Quiera leer para saber lo que hablan ellos, pues, ¿no? Porque a veces que están hablando dos personas en lengua vulgar y dicen unas palabras que no le entendemos, entonces queremos entender y habrá que comprar
o hacer, pues no sé cómo será, pues no, yo no sé si hay un diccionario de lengua vulgar. ¿Hay? ¿Han visto un diccionario de lengua vulgar? Ya, entonces yo voy a hacer, pues, ¿no? Porque para buscar todas las palabras, pues, ¿no? Pero bueno, tengamos presente que la referencia a la lengua estándar es la norma culta, ¿no es cierto? ¿Ya? Considerado lo correcto. Lo contrario será denominado incorrecto, pues, ¿no? Como no se debe de hablar, pues, ¿no? Por ejemplo, es incorrecto decir columpio. ¿Ya? Nosotros debemos decir columpio. ¿Ya? O decir, por ejemplo, peñiscar, ¿no? Dicen peñiscar, ¿ya? Peñiscar, dicen. ¿Ya? Entonces, peñiscar no es, pues, ¿no? Es pellizcar. ¿Ya? Ahí está. Pellizcar, ¿ya? Dice, dentrífico. No. Es dentífico, es diente, pues no, dentífico. ¿Ya? Dice, polvadera. No, es polvareda. Polvareda, ¿ya? Dice, va a emprestar. No, va a prestar nomás. Emprestar no. Dice, lo que haya dicho. No, lo que haya dicho. No lo dijiste. No lo dijiste, ¿no? Fue antes, ¿no? Hay una palabra que habían sacado por, no, ¿cómo se llamaba esta? A su madre, ¿ya? ¿Saben qué palabra salió ahí? ¿Ah? ¿Saben o no saben? A ver, alguien levante la mano. ¿Ah? A ver, ¿qué palabra salió ahí? Y que todo el mundo la pronunciaba. A ver, ¿qué palabra salió ahí? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? Ayúdeme, pues, a ver. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ah? ¿La han visto la película? ¿La han visto la película? Ya. A ver. Estaban ahí los soldados, pues no, los reclutas. A ver. A ver, Francis. Profesor, en la película de Carlos, creo, ¿no? Carlín, ¿no? Sí. De Pachín. Sí. Es azu, ajo, mare. Eso. Ya, sí. Pero había una palabra que parece normal, ¿ya? Y que de ahí todo el mundo comenzó a emplearla. ¿Nada? Ah, ya, yo decía, le decía en qué momento, ¿ya? Están ahí los reclutas. Y el sargento, ¿no? El que mandaba ahí, le dice unas palabras. A ver, Angie. A ver, Angie. Creo que es aguaratatas, creo. La que le dice. No. Le decían apéguense, ¿ya? Y esa palabra se generalizó por todas partes y hasta ahora escucho todavía péguense, ¿eh? Es cuando es péguense nomás, ¿eh? ¿Ya? Es péguense. No, sí, existe eso que dicen. ¿Sí? Antes no existía, pero ahora sí. No existía, sí, ¿ya? De verdad, esa palabra, yo la escuché la primera vez en la película esa y muchas personas la utilizan, ¿no? Y eso es una vulgaridad, pues. Pero ya... ustedes saben que las vulgaridades llegan a estar en la Real Academia de la Lengua Española, ¿ya? Ponen el diccionario y ya está, ya para poderlas hablar todos, ¿no?
Y así hay varias palabras, ¿eh? Varias palabras que suena mal, pero ¿qué se hace? Pues no, ya si el pueblo lo habla, el pueblo lo dice, entonces, ¿no? El pueblo tiene que tenerlo como palabra, pues, ¿no? En su idioma, ¿no? Ahora, nuestra vida cotidiana gira pues en torno a dar o a recibir información, ¿no es cierto? Y en ambos casos, pues hay que hacerlo correctamente, pues, ¿no? ¿Ya? Porque si no, vamos a caer pues en la vulgaridad y no vamos a ser capaces de entender ni hacernos entender, ¿no? Para dar pues una respuesta adecuada o para dar una orden adecuada, ¿no? Hay que saber hablar, ¿ya? Acá, ejemplos de recepción de información, ¿ya? La comunicación es oral, es fundamental, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida, pues, ¿no? En la interrelación familiar, por ejemplo, ¿ya? Ahí, en la familia, se habla una conversación culta, sí podría decirse culta, pero con ciertos matices de familiaridad, ¿ya? ¿Ya? Se habla de manera simple, ¿no? Sin caer en la vulgaridad, ¿ya? En la socialización escolar, las personas hablan de una manera ya más culta. Dime, Angie. Angie. ¿No vas a hablar? Bueno. Le decía, ¿no? En el colegio, en la universidad o en el instituto, donde sea, ¿no? Que se enseñe una materia, hay pues un nivel de comunicación más fluido, ¿no? ¿Ya? En un examen oral, ¿no? En una entrevista de trabajo, más todavía, pues, ¿no? En defender los puntos de vista. ¿Han escuchado ustedes ya estarán haciendo seguramente, ¿no? Los artículos de opinión, ¿sí? ¿Han visto el programa, el compartir de Auris? ¿Ah? ¿Han visto o no han visto? Hábleme, pues, te parece que yo estoy solito. Ahí está. A ver, Yasmín. Sí, profesor. Ya. Y ahí él nos decía que esto tenemos que dar nuestra opinión, ¿no es cierto? Y tenemos que defenderla, ¿sí? Al hacer nuestro artículo de opinión, tenemos que defender nuestra opinión, ¿no? Y hay varios sitios durante la exposición de la opinión para defenderla, ¿no? Ahí se dice pues todo lo que pensamos nosotros que debe ser la verdad, pues, ¿no? ¿Ya? Y al interlocutor o al mismo lector no le queda más que aceptarlo, pues, ¿no? ¿No? Es defender los puntos de vista, pues, ¿no? O cuando vamos a comprar algo, ¿no? ¿No? Siempre hay manera diferente de ir a comprar. Por ejemplo,
va un muchacho a una tienda de ropa, ¿no? Y le dice, flaco, ¿por qué están los pantalones? ¿Ah? Está barato, 80 soles, 90 soles, ¿sabes? A ver, espérame, probármelo, ¿no? Ya, ¿no? Pero si tú te vas a una boutique, ¿no? Y quieres comprar un vestido, ¿no? Y el vendedor o la vendedora, pues, ¿no? Te dice, pues, ¿no? A ver, pruébese señorita o señora, ¿no? Y uno se lo prueba, ¿no? Y él, le dice, pues, ¿no? Hace juego con sus ojos, ¿no? O el color de lápiz de labio hace juego con la perla del vestido, qué sé yo, ¿no? Pero ahí habla pues de una manera más acturada, ¿no? Por eso digo, ¿no? Al comprar algo, al interaccionarse familiarmente, a socializar, qué sé yo, ¿no? Son aspectos de la vida esencial, pero que tiene sus matices de comunicación, ¿no? Ahora, la comunicación oral es la escucha activa, ya hemos visto la semana pasada, ¿ya? La escucha activa, no me voy a cansar de hablar de la escucha activa, porque la escucha activa es una acá miren la comunicación entre estas dos personas, ¿ya? Se están mirando a los ojos, ¿ya? Y la otra, ¿no? Está escuchando atentamente, ¿ya? Él está hablando, ¿no? Su punto de vista, ¿no? Y ella lo escucha, el que le escucha está mirando, el que está mirando, está hablando, está mirándola, ¿no? Y la que está escuchando también está que le mira los ojos. Entonces, mira, a ver. Angie. ¿No hablas? ¿Está hablando? Vamos a ver. Jacqueline. Profe. Dime. La escucha activa es lo que estamos haciendo en este momento con usted. Usted nos está tratando un tema y nosotros estamos atendiéndolo. Ya, claro. Uh-huh. Eso está bien. Estamos, ¿no?, atentos ante ese tema que usted nos está comunicando. Ya ve, esa es escucha activa, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? No, es que mira, ve, hay una escucha que, bueno, digamos, pues, que la no activa, ¿no? En que uno está hablando, ¿ya? Y el otro está, mira, que están dos personas, nomás están, no de manera virtual, ¿ya? Están dos personas ahí, ¿ya? Y le está hablando y no le mira los ojos, ¿ya? El que está hablando está mirando otro sitio y no la mira a ella o a él, ¿no? Esa escucha que hablan, que están hablando los dos, no es activa y van a pasar esa conversación desapercibida, ¿ya? Pero, o si no, los dos hablan a la vez, ¿no? Uno interrumpe al otro interrumpe al que está hablando. Ahí hace un pandemonio, ¿ya? Pero cuando la escucha se activa, uno habla y el otro escucha, ¿ya? Y atentamente. Si están sentados, ¿no? Mira, una manera que tienen para escuchar es poner el codo sobre la pierna, ¿ya? Y poner acá, acá, así, ¿no? Poner acá esto, así, el codo en la pierna, ¿no? Entonces, ahí, y mirarlo, ¿no? Ahí ponemos más atención. Claro, ahí le están poniendo atención al que está hablando, ¿ya? Uh-huh. Y la escucha se activa, ¿ya? Otra cosa, cuando, si se pone, por ejemplo, está hablando el interlocutor y uno se pone así, ¿no? Con las piernas abiertas o jugando con su mano, haciendo cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces, esa ya no es escucha activa, pues ya no tiene ya. Bájale volumen, por favor.
¿ya? No tiene punto de comparación. Entonces, eso es lo que se combate en la escucha activa, ¿ya? Porque la escucha activa tiene que haber una posición, ¿no?, en que se le preste atención al que está hablando, ¿ya? Y se le capta todos los movimientos, todo lo que está haciendo el otro para que lleguen a un diálogo, un acuerdo, ¿no? Y ahí esa escucha activa, pues, es la que tienen que tener, por ejemplo, los congresistas, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que está chateando, está jugando con el celular, o están haciendo otra cosa, se ponen a hacer crucigrama, geneograma, qué sé yo, ¿no? Pupiletras, están rayando su cuaderno, pero no escuchan, ¿no? No prestan atención. Entonces, o cuando tienen conferencias, las personas de alto nivel y no se escuchan tampoco, ¿no? Entonces, ahí se va la comunicación que han tenido, ¿no? Acá hay unas actitudes de escuchar y de no escuchar, ¿ya? Donde las personas hacen todo lo posible por comunicarse con el interlocutor, ¿no? Haciendo que esa escucha sea, pues, fluida, sea fluida, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está. A ver. Mira al otro lado, por ejemplo, ¿no? Está mirando para allá. Eso no escucha, pues, ¿no? El bostezar, por ejemplo, también, ¿no? Oye, cállate, me estás aburriendo, parece que dijera, ¿no? Hacer ruido con el lapicero, con los dedos, ¿no? O desplazarse en la sala o en el aula, ¿no? Conversar con otros, ignorando al que habla. Ya, eso también hace mucho, ¿no? Mirar con atención al reloj, la ventana, un dibujo, otra cosa, ¿no? O preguntar otra cosa que no se está hablando, ¿no? O dormirse. O sea, esas son actitudes, pues, de no escuchar. Pero una actitud de escucha es guardar en silencio cuando el otro habla, ¿no? Mirar al interlocutor, mirarlo, pues, ¿no? No interrumpir hasta que el hablante termine de completar la idea. Entonces, ahí sí, ¿no? Lo interrumpo, ¿no? Tener un lenguaje corporal positivo. Yo les digo, ¿no? Una buena manera de compartir con alguien es poner el pie, los codos sobre la rodilla. Los codos. Entonces ponerse así, ¿no? Eso de ahí indica, pues, una completa atención. Claro, una completa atención, ¿ya? Y también que está atento a lo que él está hablando, ¿ya? Y tener, pues, siempre un lenguaje corporal positivo, ¿ya? Y preguntar sobre temas de conversación, pues, ¿no? Maribel. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre escuchar y oír, profesor? Ahí está, ¿no? Oír, tú oyes ahí, con la parte de arriba, pues, ¿no? Oye, te estoy oyendo, ¿no? Mientras él está hablando, tú estás en otro sitio, ¿no? Bostezas, estás oyendo, ¿ya? Pero escuchar es concentrarte con todo tu cuerpo y prestar atención. Escuchar, mira, ve, una de las cosas que yo aprendí, yo hacía retiros, ¿ya? Con esta pandemia me ha quitado estos retiros que yo hacía hasta hace 2 años nada más, o 3, ¿no? Yo hacía retiros
Y en el retiro hay espacios para compartir los temas, ¿no? Y ahí se dice que se habla de estas cosas, ¿no? Pero más que nada se hace hincapié de que las sillas están juntas de todo lo que comparten, ¿no? No están separadas. ¿Ya? Eso para evitar los desplazamientos de las personas, ¿ya? Que se ponga la mano así, escuchar atentamente al que habla, para que el interlocutor hable hasta que termine, ¿no? No interrumpirlo para nada, no aconsejarle, no decirle esto algo así, esto, no, cada uno habla lo que tiene que hablar, ¿no? Y de ahí, ¿cómo se llama este? Le dice, pues, esto, que sigue el otro, ¿no? Pero estas personas no hacen nada, ¿ya? Para estar con ellos, ¿no? Ahora, también en la escucha activa hay que sacrificar la posición, porque esta posición, ¿no? De escuchar atentamente al que está hablando, ¿ya? Y peor, si habla por 15, 20 minutos, le va a doler la espalda, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que ofrecer como sacrificio para el compartir de ese momento, ¿no? Y es bonito porque ahí los chicos, las personas que viven en retiro, pues se dan de lleno, se dan por completo a esa manera de escuchar, ¿ya? Ahora, una cosa que tienen que hacer es aprender a tomar notas, ¿ya? Hay que tomar nota de todo lo que se habla, ¿ya? Los estudiantes que apuntan mientras leen, ¿no? O mientras escuchan en clase o una conferencia, tiene mejores resultados. Apuntar es lo mejor que puede existir, ¿ya? Para leer, están leyendo una cosa y con otra mano están apuntando, ¿ya? Yo acá tengo mis apuntes. Yo lo paro con mis hojas acá, yo las tengo así, porque los apuntes es lo que me ayuda a mí para comprender lo que estoy diciendo, ¿ya? O cuando escucho una conferencia, ¿no? Voy con mi libreta y apunto todo lo que tengo que apuntar, ¿ya? Entonces, los apuntes de esa manera, son de mucha ayuda, profe. Sí, porque de esa manera, los que vamos a anotar nos va a ayudar a comprender lo que ha dicho la conferencia o la persona o el libro que estoy leyendo, ¿no? Los libros, por ejemplo, se deben de escribir todo el libro, ¿eh? ¿Ya? A los costados, arriba, abajo, ¿no? Porque eso nos ayuda a comprender el libro, ¿ya? Ahora, miren la capacidad de escucha. Poseemos la capacidad de escuchar comprensivamente un promedio de 500 palabras por minuto. ¿Sabían eso? Poseemos una capacidad de escuchar comprensivamente un promedio de 500 palabras por minuto. Ahora, en una conversación de vida cotidiana, podemos escuchar y comprender hasta 250 palabras por minuto. Y en una exposición es de solo 125 palabras por minuto por el esfuerzo en la comprensión. ¿Ya? O sea, cuando estamos concentrados haciendo lo máximo del esfuerzo para comprender lo que se habla, ¿no? Solamente podemos comprender 125 palabras por minuto. Hay conferencistas que te hablan usando pues un lenguaje pausado, lento, ¿no? Así como nos dijo Auris, nos dijo que tenían que eh, esto eh,
hablar lento, leer lento, ¿no? Y él también habla, habla lento, ¿no? ¿O no? Él habla lento, ¿no es cierto? Y eso es bueno aprender de este señor, ¿no? De este doctor, porque al hablar lento en la exposición, podemos comprender más de 125 palabras por minuto, o si entendemos menos 25 minutos, de 25 palabras por minuto, es porque ha hablado lento, y en esa lentitud que él habla, ¿no? Entran pues las 125 palabras por minuto, ¿no? Entonces, también hay que ser capaces de entender, ¿no? Ahora, tener una actitud positiva, ¿no? La tarea no es difícil, no es nada difícil hacer la tarea, pero hay que hacerla, ¿ya? Hay que hacerla. Porque tomar apuntes nos hace un esfuerzo, nos lleva un esfuerzo que tenemos que hacer lo máximo posible por tomar apuntes de todo, ¿ya? Quizá la primera, la segunda, la tercera vez se nos haga difícil, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, van aumentando, ¿ya? Miren esto de acá, ¿no? Él apunta todo lo que ve, lo que hace, ¿no? Él está leyendo un libro o algo, está leyendo y está tomando notas, ¿ya? ¿Ya? Una cosa que tienen que hacer es escribir oraciones breves y claras, ¿ya? Breves y claras, ¿ya? Otra cosa es usar un vocabulario propio, ¿ya? Porque si usas un vocabulario que no es el tuyo, no es el propio, vas a perderte, ¿ya? Salvo las definiciones, ¿no? Que por ser necesarias hay que escribirlos textualmente, ¿no? Pero si no, de lo que hablan, hazlo con tus palabras, con tu vocabulario, ¿ya? Mantener una mente sin prejuicios para recibir otra manera de pensar. Porque hay muchas personas que no aceptan otra manera de pensar, ¿no? Entonces, están hablando, están escuchando esa conferencia por gusto, están hablando por gusto, ¿no? Prestar atención a los gestos del expositor, pues se denota grado de afectividad, ¿ya? Analiza los espacios libres que hay durante la exposición. Cuando un expositor está hablando, deja un espacio para que uno analice lo que ha hablado hace ratito, ¿no? Y anota. Entonces, eso de ahí también es bueno. Ahora, si nota algo que no tiene sentido, aclara la idea, pone ahí, ¿no? La idea no tiene sentido por esto, y después la aclara, va a ser más la idea, ¿no? Porque si no las anotas, pasa el tiempo y ya es difícil que puedas aclarar la idea, ¿no? Pero si tú la notas, ¿no? ¿Cómo es? Y no la tienes muy clara, entonces, esa idea, ¿no? Después tú la puedes comparar con otras, ¿no? Entonces, va a ser más clara, más digerible, ¿no? Ahora, anotar lo que no se entiende, ¿ya? En las conferencias siempre hay unas preguntas, un espacio para las preguntas. En las clases también, ¿no? Hay espacios para las preguntas. El profesor deja un tiempo para que los alumnos pregunten las cosas que no tienen claras, ¿no? Y si ustedes han anotado, ni hablar. Esta diapositiva, póngale un marco, anótenla bonito, téngala presente en todo momento, porque esto es básico para ustedes, ¿ya? Acá no le estoy haciendo nada en el libro, solamente toma de apuntes, ¿ya? No tengo que haga mapas conceptuales, nada, solamente toma de apuntes. Y esto de acá, ustedes lo hacen una vez, dos veces, tres veces, ¿ya? Seguidas, se les hace una costumbre, ¿ya? Pero si no la hacen a la primera, o si la hacen a la primera y se cansan con la segunda, ya no, pues. Pero si ustedes agarran una vez
anotan todo, otra vez, anotan todo, otra vez, anotan todo, ya la cuarta, la quinta, la sexta, ya tienen experiencia en eso y lo van a apuntar siempre. ¿Sabe por qué? Porque una cosa que se hace dos o tres veces se queda como costumbre, ¿ya? Entonces, eso de ahí, eso que le estoy diciendo es real, es cierto, ¿ya? Y si ustedes están estudiando la comunicación y la lectura en la educación superior, pues con mayor razón, ¿ya? Ahora, usar signos que permitan precisar ideas, ¿ya? Por ejemplo, más, ya no pone más, sino pone la cruz, ¿no es cierto? Menos, entre, igual, por, mayor, de todos los signos que puedan existir, lo pone, ¿ya? Hay signos bastantes ahí para usarlos, ¿ya? Usar abreviaturas cuando se trate de nombres propios, fechas, datos, fórmulas, verbos, ¿ya? Eso también, eso le va a ayudar, ¿ya? Cuando hay retraso, dejar anotaciones para las anotaciones pertinentes al final, ¿no? La coherencia es factor fundamental para mantener la hilación del discurso. Acá dice factor, y es factor, ahí está, ¿ya? Es factor fundamental para mantener la hilación del curso, ¿ya? Otra cosa, analizar rápidamente lo que se expone, ¿ya? El exponente, el profesor o cualquier persona te dice una cosa, ahí mismo tienes que analizarla, ¿ya? Para ver por qué te dice eso, ¿ya? Hay personas, hay sobre todo mujeres que analizan todo lo que se les dice, ¿ya? ¿Y por qué me ha dicho esto? ¿Por qué el otro? Porque, entonces, ellas han analizado, ¿no? ¿Por qué me ha dicho esto? ¿No? Y esas, pues, esas personas valen, ¿no? Ahora, organizar las anotaciones indicando el tema principal y dividiendo el texto en subtemas, ¿no? Cada tema tiene su objetivo, ¿no? Tiene una idea principal, ¿no? Pero también hay ideas secundarias, que son los subtemas, ¿no? Marcando cuando el tema termina y cuando cuando termina otro, cuando comienza otro, ¿no? Cuando un tema termina y cuando comienza otro, hay que marcarlo, ¿ya? Eso de ahí es este de acá y este de acá deben de tenerlos presentes. ¿Ya? Si es posible, péguenlo ahí en la pared. Acá está la. A ver. Ahí, así en la pared. Ahí están ahí los papelitos ahí que ponen ahí. Pónganlo. Entonces, ustedes hacen un panel aquí de cosas que van a ustedes a utilizar para estudiar. ¿Ya? Ahora, el discurso. ¿Ya? Nosotros, las personas, vivimos pues en una constante comunicación, ¿ya? Que conlleva pues a la integración emocional, ¿ya? Porque ahí entran factores psíquicos, ¿no? Psicológicos, de pensamiento, factores fisiológicos en el funcionamiento de sus órganos, así como factores receptores o como el emisor, ¿no? Hay una serie de objetivos que se buscan y hay una serie de ingredientes en el discurso, ¿ya? Tanto en el que habla como el que escucha, ¿ya? Entonces, el lenguaje está comprendido en una capacidad innata, ¿ya? El habla, que es un producto procesado internamente en la construcción de la expresión. Esto es el lenguaje endofásico. ¿Ya? Es la capacidad innata. ¿Innata qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué cosa es innata? ¿Ah? ¿Qué cosa es innata? A ver, levante la mano. A ver. Yasmín Vega. Dígame, Yasmín. Profesor, ¿que no es natal? ¿Que no es de nacimiento? Yasmín. Profesor, ¿me escucha? Yasmín. Profesor, buenas, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Que no es de nacimiento? De nacimiento, claro, ¿ya?
Innato es que ha nacido con uno mismo. ¿Ya? ¿Ya? Ha dicho muy bien. ¿Ya? Es nacido con uno mismo. ¿Ya? O sea, eso no lo has aprendido de nadie, pues. ¿Ya? ¿Me entiendes, no? Tú, por ejemplo, para comunicarte, ¿no? Comunicas tu sentimiento, por ejemplo. Los sentimientos es innato, porque no te lo ha enseñado nadie. El asco, el miedo, el terror, qué sé yo, ¿no? Esas emociones son innatas, ¿no? Han nacido contigo. Igualito, el lenguaje está comprendido por una capacidad innata. Cada uno tiene la capacidad de hablar, ¿no? Ya, aunque tú no tengas un contacto con...